Bueno, en esta oportunidad vamos a ver tres piezas que van a ser unidas a través de soldadura. Para ello vamos a archivo nuevo, pieza, aceptar. ¿Okay? Elegimos vista de planta, croquis y nos vamos a dibujar el rectángulo de centro. Elegimos punto centro. Y aceptamos. Cota inteligente. Se tiene 80 milímetros. Acá tenemos 62 milímetros. Aceptamos. Trazamos dos líneas constructivas. Clic. Y otro clic. Y aceptamos. Escape. Línea constructiva. Clic. Clic y escape. Ahora dibujaremos círculo. Y aceptamos. Corte inteligente. Este círculo debe ser de diámetro 12. Soltamos. Ahora la distancia de este punto a esta línea constructiva es de 15. De igual manera, corte inteligente, la distancia de este punto, de este centro aquí al eje, esto debe ser 25. Okay, y aceptamos. Ahora nos vamos a crear simetría de entidades. Seleccionamos esta circunferencia con respecto con respecto a esta línea de eje y aceptamos. Otra vez crear simetría de identidades. Seleccionamos aquí las identidades que vamos a aplicar la simetría con respecto a este eje simetría y aceptamos. Operaciones, extruir base y extruimos por acá con 12 milímetros y aceptamos. Ok, ahora nos vamos a dibujar la segunda pieza que viene esta parte, ¿no? Para ello elegimos vista lateral, croquis y control 8. Ok, muy bien, podemos estirar esto un poco. Nos vamos a círculo. Vamos de forma colineal un punto y hacemos clic. Botamos ahí. Corte inteligente. Diámetro 40. Aceptamos. El corte inteligente. La distancia de este centro este punto también 40 y aceptamos. Ahora trazamos línea, punto, tangente, escape, línea, punto, tangente, escape. Cerramos el croquis de este punto a este punto y aceptamos. Ahora recortar identidades, recortamos, aceptamos,
operaciones, extruir base. Observamos por acá, vamos a plano medio y extruimos 10 milímetros, por acá 10 milímetros, y desactivamos la opción fusionar resultado y aceptamos. Ok, ya tenemos las dos piezas, ¿eh? Fácilmente podemos reconocer sólido 1, sólido 2. Eso lo podemos ver incluso acá. Desplegamos y ven sólido 1, sólido 2. O pieza 1, pieza 2. Ok. Ahora volvemos a la vista lateral. Vista lateral. Porque la mejor vista que se acomoda es la que estamos trabajando para dibujar el tercer sólido, la tercera pieza. Croquis. Control 8. Y nos vamos acá a circunferencia. Nos acercamos ahí, encontramos el centro y trazamos ahí a la circunferencia de radio 20. Otra circunferencia más. Aceptamos. Corte inteligente. Y para esta otra elegimos diámetro 25. Aceptamos. Operaciones, extruir base saliente. Vamos, plano medio. Y elegimos aquí 45 milímetros. Y desactivamos la opción fusionar resultados. Ok, aceptamos. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Le damos control 7 y podemos observar que ahora hay tres sólidos, ¿verdad? Pieza 1, pieza 2 y pieza 3. Ok, ahora vamos a archivo, insertar, piezas soldadas, cordón de redondeo. Vamos a elegir aquí, por ejemplo, esta cara con esta otra cara, ¿no? Se activa y dice tamaño del cordón 3 milímetros, o sea, en 3x3, o puede ser 4x4, ¿no? Podemos dejar en 3x3. Longitud completa, o sea, intermitente. Vamos a dejar en longitud completa y decimos aceptar. Listo. Ok, ahora igual otra vez archivo, insertar, piezas soldadas, cordón de redondeo. Igual seleccionamos esta cara que se va a soldar con esta otra cara. Y igual, acá le podemos dar un cordón mayor, 4 milímetros, ¿no? Y aceptamos. Ahí está. Ahí está. Ya hemos soldado esas piezas, ¿no? Ahora incluso podemos hacer girar y podemos seguir seleccionando. Otra vez archivo. Insertar, pieza soldada, cordón de soldadura, cordón de redondeo, esta cara con esta cara, y decimos que ahí estaba 3 milímetros, ¿no? Y damos aceptar. ¿Está? Y incluso podemos colocar la otra cara, archivo, insertar, cordón de redondeo de esta cara con esta cara y aceptamos. Control 7. Con el scroll podemos hacer girar y ver que ya han sido soldadas las piezas, ¿no? Ok,
Muy bien, gracias por su atención prestada y nos vemos en otro video.